Esta es solo una parte de la historia de muchas décadas de lucha. Son los años heroicos entre el comienzo de una de las tiranías más sangrientas de América y la libertad de Cuba. Estas son las huellas del combate. El Che combate en distintos puntos de Santa Clara, pero un nuevo peligro amenaza a los rebeldes. El tren blindado trata de penetrar en la ciudad. Estuvimos luchando, luchando y gritando para ver cómo lográbamos nosotros la tregua esa. Al poco rato, al mucho rato, sale un soldado con una bandera y le explicamos que nosotros queríamos hablar con el jefe de ellos para explicarle lo que quería el comandante rebelde. En ese momento no accedieron, pero luego llaman que participaran nosotros en la entrevista. Fuimos, avisamos al Che, que estaba cerquita de allí, ahí en el hospital de maternidad, y se produce la entrevista. Se logra la tregua y se logra, por mediación del Che, en su contacto con los jefes de tren blindado y la tropa, que se terminara allí la guerra, el enfrentamiento que tenían las tropas rebeldes con las tropas del tren blindado. Los combates para la toma de otros objetivos militares de la ciudad de Santa Clara continúan. Nuevos personeros del régimen pretenden escamotear el poder a la revolución triunfante. El general Eulogio Cantillo, que había pactado con Fidel sobre la captura de Batista y sus principales colaboradores, propició, sin embargo, todo lo contrario. Ante los nuevos peligros, Fidel alerta al pueblo de Cuba con la misma seguridad que lo hizo cuando prometió, después del fracaso de la huelga de abril, que en pocos meses la revolución triunfaría. 8 meses después, ha llegado ese día.
Las operaciones militares proseguirán inalterablemente mientras no se reciba una orden expresa de esta comandancia, la que solo será emitida cuando los elementos militares que se han alzado en la capital se pongan incondicionalmente a las órdenes de la jefatura revolucionaria. Revolución sí, golpe militar no. Golpe militar de espaldas al pueblo y a la revolución no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado para que Batista y los grandes culpables escapen, no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Golpe de Estado de acuerdo con Batista, no, porque solo serviría para prolongar la guerra. Escamotearle al pueblo la victoria, no, porque solo serviría para prolongar la guerra hasta que el pueblo obtenga la victoria total. Después de 7 años de lucha, la victoria democrática del pueblo tiene que ser absoluta para que nunca más se vuelva a producir en nuestra patria un 10 de marzo. Más unidos y firmes que nunca deben estar el pueblo y el ejército rebelde para no dejarse arrebatar la victoria que ha costado tanta sangre. Todos los comandantes del ejército rebelde deben tomar las poblaciones más cercanas a sus zonas de operaciones. Los comandantes Raúl Castro y Juan Almeida, al frente de varias columnas, establecen un cerco sobre Santiago de Cuba. En la tarde, Fidel se reúne con el coronel Rego Rubido, jefe del regimiento y del primer distrito militar ubicado en el cuartel Moncada. Se acuerda la rendición de Santiago de Cuba. Esta vez, sí entrarían los mambises en Santiago. Desde uno de los balcones del Ayuntamiento de Santiago de Cuba, Fidel pronuncia su primer discurso después del triunfo de la revolución. Horas después, comenzaría la caravana de la victoria. De la victoria, la llegada a La Habana, porque me tenía que enfrentar a mi mamá. Entonces, ya había perdido varios hijos y me podía haber visto a mí, me tenía que ver a mí con vida. ¿Y qué podía pensar? No sé que no iba a pensar nada malo, pero yo sí tenía cierto complejo, ¿no? Aunque yo siempre puse
mi vida en la cuerda floja y no escatimé nada. Pero aún así todo, fue doloroso ese momento de llegar a La Habana, a pesar de la gran victoria, en parte. Porque tenía que seguir abrazar a mi mamá. Y ese sentimiento no era fácil, me parecía que faltaba algo, porque no había sido más generoso en la vida mía. Pero ella me abrazó y no preguntó nada. Yo tampoco dije nada. Fue todo un silencio muy grande. La risa de todo el mundo, el cariño con todo el mundo. Bueno, ahí los rebeldes y todos nos volvíamos por las mujeres como nos trataban, las muchachas estaban todas enamoradas de nosotros. Imagínate tú que cuando yo entré a Habana, yo fui al hotel ese que se llamaba Habana Hilton, y cuando yo vi que iba caminando así y se abrieron, yo pienso que en Cuba nada más que allí era donde lo había, se abrieron las puertas así de los cristales. Bueno, fíjate que yo estaba atrás con el fusil y tenía ganas de entrar a tiro aquello. Pensaba que era alguien que estaba haciendo una trampa. Muchacha, ahora me cogieron la barba y al lado. Digo, oye, y se ve para ver si es verdad. Mira, es verdad, la barba no es postiza. Increíble, hay varias anécdotas, pero increíble la alegría era. Algarabía total. Pero este es un momento decisivo de nuestra historia. La tiranía ha sido derrocada. La alegría es inmensa. Y sin embargo, queda mucho por hacer todavía. No nos engañemos creyendo que en lo adelante todo será fácil. Quizás en lo adelante todo sea más difícil. Atrás quedaba la Sierra Maestra, imponente, majestuosa, bella, recordando cada paso, cada sueño y a sus hijos valientes que duermen eternamente allí. Ahora, con nostalgia, tenía que verlo triunfar desde lejos, oír el eco de sus voces. Pero las huellas del combate que en ella quedan, o en las ciudades, o en cada uno de los hombres y mujeres que han luchado por su futuro, no se borran, aún con la impronta del tiempo y de nuevas batallas.